El clavadista mexicano Rommel Pacheco confirmó que continuará con Jair Ocampo en las pruebas de sincronizados en busca de poner su nombre dentro de las plazas para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Seguiré trabajando con Jair para conseguir el boleto para Tokio. Seguramente si Jair y yo hubiéramos estado en el campeonato mundial, hubiéramos dado un excelente papel y me hubiera encantado que eso hubiera sido. Entonces la idea rumbo a los Juegos Olímpicos es prepararme, entrenar junto con Jair en lo sincronizado y seguir en mi preparación en lo individual. Sobre si la entrenadora china Ma Jin se mantendrá en México, dijo desconocer esta situación, pero confió en que será así porque ha dado resultados importantes para este deporte en México. El convenio México-China ha dado resultados, de ahí han salido muchísimas medallas mundiales, de Copa del Mundo, de Juegos Olímpicos y hago hincapié en que este programa se siga, en que se siga apoyando, en que la CONADE, en que nuestro país siga apoyando el convenio y el contrato para que nuestros entrenadores chinos sigan aquí. Asimismo, respecto a la medalla de plata que logró en trampolín de un metro dentro de los Campeonatos Mundiales de Natación 2019, celebrados en Guangzhou, destacó estar contento por haber logrado la plaza para Tokio. Feliz por las medallas, por haber obtenido el pase para México en trampolín en lo individual, por la medalla de un metro, que como todos ustedes saben no es mi prueba principal, lo dije antes de asistir, lo uso mucho de preparación para lo que son 3 metros. El clavadista pidió a la Federación Mexicana de Natación que exista menos opacidad en los procesos selectivos y queden bien especificados los criterios para definir las plazas. Lo que sí me gustaría que se ponga muy en claro y desde una vez, las bases de cómo van a ser los procesos selectivos y se van a tomar en cuenta que es importante que se tomen en cuenta competencias internacionales, tanto la trayectoria y el control, el nacional que se haga, pero que lo definan. El control pasado fue muy ambiguo y sin definir exactamente. O sea, solo fue como trayectoria, disciplina y resultados. O sea, creo que en todo eso cumplía bastante los parámetros. Y lo que sí deberían de definir, y sí me gustaría que quede claro, que digan, el primer lugar en individual va, el primer lugar en sincronizado, muy, muy específico, una puntuación específica, un lugar internacional, un lugar nacional, para que no se preste malos entendidos y el que quede, va. ¿Qué queremos como país? Demostrar lo mejor, llevar a los mejores, que se vean los resultados. Al fin y al cabo, el resultado es tanto para la Federación, para la CONADE, para México, para uno propio. Entonces, si te permiten llegar de la mejor manera y con los mejores, creo que es lo más importante. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.